Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con un tema que definitivamente va a ser de alta relevancia para aquellas mamás y papás que se encuentran en sus hogares, sobre lo que se viene en pocas semanas, si es que no es ya, sobre todo para la región costa, con el tema conjuntivitis. Atentos mucho con sus hijos, también para aquellos adultos en esta temporada invernal. Así que vamos a hablar sobre prevención, tratamientos y algunos cuidados muy importantes que tenemos que tener, no solo en costa, sino también en sierra y en el demás territorio nacional. Así que para ello vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. Conjuntivitis. La conjuntivitis es una de las afecciones más frecuentes y tratables en niños y adultos en el mundo. Es la inflamación de la conjuntiva, el tejido fino y transparente que cubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. Esta inflamación hace más visible los vasos sanguíneos, lo que le da al ojo un color rosado o rojizo. Existen cuatro causas principales de la conjuntivitis. Se transmite por medio de un virus, por una bacteria, alérgenos como ácaros del polvo y sustancias irritantes como el cloro de la piscina. Lagrimeo, picazón en el ojo y sensibilidad a la luz son los síntomas que pueden estar afectando uno o ambos ojos. La conjuntivitis es altamente contagiosa. Puede propagarse por la tos o estornudos. Es importante consultar a su médico para que le dé un tratamiento específico o para que le haga un seguimiento concreto si es que se presentan alguno de estos síntomas. Su optometrista u oftalmólogo usualmente le prescribirá gotas de antibióticos para los ojos o pomadas para el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana. Las principales tipos de conjuntivitis según su causa son conjuntivitis viral, ocasionada por un virus como un simple resfrío. Este tipo de conjuntivitis es muy contagiosa, pero usualmente desaparece por sí sola en algunos días, sin necesidad de tratamiento médico. Conjuntivitis bacteriana, causada por una bacteria. Este tipo de conjuntivitis puede ocasionar serios daños al ojo si no se trata. Conjuntivitis alérgica, ocasionada por irritantes oculares como el polen, el polvo, la caspa animal en individuos susceptibles. La conjuntivitis alérgica puede ser estacional, polen, o aparecer en brotes durante todo el año. Polvo y caspa de las mascotas. Y con esa introducción ya tenemos bastante información, de hecho, sobre este tema que todos los años es recurrente y que por eso justamente lo mencionamos ahora en Viva Mejor para ustedes, nuestros televidentes, de tomar las precauciones necesarias, como es una de las consignas principales de este programa y a la vez de la salud, el prevenir. Así que para ello me adelanto y ahora sí a presentar a nuestra invitada especial, una colega, amiga mía, también aquí de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago Quil, la doctora María Belén Silva. Bienvenida a Viva Mejor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí para aclarar todas sus dudas y hablar sobre el tema que, como tú bien dijiste, por la temporada invernal, en esta temporada ya comienza a ocurrir, exactamente, cuadros, principalmente los cuadros de conjuntivitis, no solo la conjuntivitis viral y la conjuntivitis bacteriana, que son las más comunes, sino también las conjuntivitis alérgicas. Y eso es lo que justamente vamos a ver ahora a lo largo de este programa. Entonces, María Belén, te vamos a presentar ahora con tu currículum que tenemos en pantalla, justamente. Ella, para que la conozcan, es graduada como médico aquí de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, especialista en oftalmología de la Universidad de Guayaquil. Tiene experiencia, obviamente, en la parte clínica oftalmológica del día del doctor Marcelo Silva Chacón, en el Centro de Especialidades Médicas ALA 22 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, orgullosamente. Así es. Aquí, Centro Médico del Honorable Cuerpo de Damas Consulares de Mapasingue, que le mandamos saludos, obviamente, y el Centro Médico Medilink, como oftalmóloga, justamente, así en el es. Área. Así que con este currículum pues ya te hemos presentado por primera vez acá. Es un gusto tenerte con nosotros. Igual para mí poder compartir con ustedes hoy. Y mencionabas algunos temas de las conjuntivitis. Primero que nada, María Belén, en esta época que justamente ya entramos invierno, hay cambios de temperatura, los chicos salen de vacaciones,
¿qué tan relevante se vuelve en tu consulta privada este tema de la conjuntivitis? Bueno, la conjuntivitis para nosotros es un tema diario prácticamente. ¿Diario? Diario, porque, o sea, recordemos, como bien dijo el video, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la cual es la membrana transparente que recubre toda la parte blanca del ojo y toda la cara interna de los párpados, ¿ya? Esta se puede afectar o ver inflamada por diversas circunstancias, ¿no? Procesos virales, cuando muy ahorita en esta época es muy común ver los resfriados, y con los resfriados siempre va acompañado de un poco de conjuntivitis. Procesos bacterianos en que estamos acostumbrados principalmente a ver las secreciones. Yo tengo, doctora, muchos pacientes que acuden a mi consulta diaria, me pica, me arde en el ojito, y le pregunto, ¿y qué color de lagaña tiene? La lagaña normal, la común. ¿Y cuál es la común para usted? La amarilla, la verde, cuando eso no deberíamos verdaderamente presentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, o también las conjuntivitis alérgicas, principalmente en niños, hay un repunte bastante alto en esta época. ¿En serio? ¿Justo claro, en esta época del año? Claro, por el invierno, porque levanta polvo y comienza a generar mayor tipo de alergias, mayor procesos alérgicos en los menores, ¿no? Ya cuando, entonces, ahí es un consejo principalmente para las mamitas, ¿no? Cuando veamos a nuestros niños chiquitos que están pestañando mucho, así, por favor, llevarlos y acudir con nosotros a la consulta para poderles hacer un chequeo y examinar a ver si tiene algún tipo de alergia ocular. Porque la alergia ocular es muy distinta a las otras conjuntivitis. Esto es un procesito más largo, más esta, que puede causar bastante problema, ya principalmente con el rascado de los ojos. Hay que evitar que el niño se rasque los ojos. Que es muy común. Y sabes que, María Belén, cuando tú mencionas esto de rascarse los ojitos, en los niños efectivamente es un indicador cuando algo pasa y a veces no lo comunican y están que se andan. Pero también lo he visto en adultos que tienen esta costumbre en algún momento de rajarse duro los ojos hasta que poco más suena, se escucha cómo se lo hacen. Evidentemente esto es una situación que puede empeorar un cuadro. Así es. Pero ya que tú mencionas que hay un repunte de este tipo de cuadros, ¿en qué porcentaje lo estamos viendo desde el área de la oftalmología? Por ejemplo, en niños, adolescentes, adultos, ¿porcentajes aproximados? Bueno, hoy en día yo aproximaría que las conjuntivitis alérgicas yo veré más o menos de un 35 a un 40% en mi consulta diaria. ¿Y eso en niños, adolescentes, adultos, cómo se distribuye? En los niños principalmente. ¿El restante? El restante sería ya los adultos y los adolescentes. Ya, pero principalmente yo lo veo en niños. ¿De qué edades estamos hablando aproximadamente, María? Bueno, yo veo niños desde los 2, 3 años hasta los 11, 12 años y ya los adolescentes y los adultos, ¿no? Entonces el repunte va más en ellos. Exactamente. Y es principal tratarlos en esta etapa porque el frotarse los ojos deforma la córnea y lo que nos hace producir o incidir a un astigmatismo mayor. Eso es justamente lo que quería escuchar de la parte de rascarse mucho los ojos, sí, el daño que se puede producir. Ahora bien, hay algo adicional crónico, a esto, ¿no? Que creo que muchas personas se van a estar preguntando, y pues para ello pues les recordamos a nuestros televidentes que pueden comunicarse al 042-22-16-18. Nuestras líneas están disponibles para que hagan sus consultas a la doctora María Belén Silva el día de hoy. Y recuerden que también lo pueden hacer por @vivamejortv en Instagram, si es que desean hacer sus consultas. Y esto me lleva a mí a una inquietud en este primer bloque, que es el tema de la conjuntivitis cuando los chicos van a una piscina, a la playa. ¿Cómo se presenta ahí la situación de riesgo de contagio? Bueno, a ver, acuérdate que cuando vas a piscinas o los clubes vacacionales, exacto, se debe más que todo por el acumulamiento de la gente. Entonces la conjuntivitis tú las contagias de dos formas, de forma directa, que es con el saludo de una persona, la persona de repente que está enferma se frotó los ojos, se rascó algo y de repente se acerca, te da la mano o se acerca a ti y te da un beso. Tú no andas viendo, usted tiene los ojos rojos, no lo voy a saludar. Claro. Uno no dice eso, uno saluda por educación. Claro. Entonces tú saludas y lamentablemente te contagiaste. De esa forma es la manera directa, ¿no? Y de forma indirecta, por ejemplo, ya... las sábanas, las mantas, las toallas, ¿sí? Porque la persona se olvidó, se fue, tocó, dejó ahí y vino el otro y ¡fruin! Lo mismo.
Entonces se contagió de la misma forma. Exactamente. Por eso es que justamente, y ahí vamos a hacer mucho énfasis, tal vez tú nos has de mencionar con más puntualidad en los siguientes bloques el asunto de la higiene. Exactamente. Porque esa es una de las razones que, aunque es muy debatida por el tema verde de medio ambiente, ya no se utilizan las toallas en ciertos lugares donde hay mucha gente porque es un foco de contagio. Exactamente. O sea, las toallas como de tela, yo no recomiendo utilizar, porque es más, eso contagia más y reinfecta nuevamente a la persona. Al mismo sujeto. ¿Ya? Yo les, siempre a mis pacientes les digo, me suelta ese trapito, por favor, me lo bota, va a comprarme los tisús. ¿Ya? Cada vez que usted le pique o esté con el ojo con mucha secreción, saca uno, se seca, se limpia y lo descarta a la basura. Exactamente. Que es lo ideal. Y si te has dado cuenta, y eso es bueno que lo menciones, porque tengo la misma característica con los pacientes, aunque yo no trato de estos temas, de que muchos colegios, muchos hogares, les dan a los chicos estas toallitas chiquitas y con eso tienen que limpiarse y andarse y con eso se suena la nariz y es un caldo de cultivo. Exacto. Literalmente. Y efectivamente, qué bueno que lo mencionas ahorita, me hubiese gustado, después lo vamos a reforzar. Pero eso de ahí justamente ahorita, cuando vamos a ciertos lugares poblados, o de mucha gente, estamos encontrando que eso puede ser un posible foco para que los demás se contagien y no tengan las toallas estas descartables. Exacto. Entonces ahí esa recomendación sería una de las primeras que nos vamos a adelantar por el tema del contagio. Y así en los adultos, ¿cómo lo estamos viendo el asunto del contagio acá? A ver, en los adultos más yo veo conjuntivitis ahorita en esta época, un poco ya comienza con la conjuntivitis viral y la conjuntivitis bacteriana. ¿Ya? Estas depende de la sintomatología, va el tratamiento también de acuerdo a ellas, ¿no? Estas generalmente la conjuntivitis bacteriana es un cuadro que te dura de unos 5 hasta unos 10 días aproximadamente, ¿ya? La viral es un poco más largo el proceso, ¿ya? Ese te puede durar de 7 hasta 14 días, dependiendo la cantidad de inflamación que tengas y la cantidad de molestias que tengas. Lo que nos pasó el año pasado, que vimos demasiado, que vimos en los hospitales que estaban retumbando y que, pobre de nosotros, que nosotros éramos los malos de la película porque no alcanzábamos a atender a tantas personas. Sí, sí, son noticias. Exactamente, fue la famosa conjuntivitis hemorrágica. Ah, esa es distinta. Esa es diferente, esa es más severa, esa puede permanecer hasta unos 21 días más o menos. Corrígeme algo, esto en el común denominador de las personas suelen mencionar la famosa patada china. Claro, esa la conocen como la famosa patada china. En términos correctos, ¿cuál es? ¿La hemorrágica? La hemorrágica. No la viral ni la bacteriana. No, más es la hemorrágica. Más es la hemorrágica. Exactamente. La que se asocia con eso, por eso es que dura más tiempo. Exactamente. Perfecto. Acuérdate que la hemorrágica viene acompañada de lo que es una hemorragia subconjuntival, el lagrimeo, la irritación, el edema palpebral. Es más agresiva lo que está. Exactamente. Y eso fue lo que tuvimos en el 2019. Exactamente. Perfecto. Y a eso vamos a apuntar justamente al regresar. María Belén, vamos a pasar ahora a un corte comercial. Recuerden que al volver nos pueden llamar al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes si se encuentran fuera del Guayas. Volvemos enseguida aquí con el tema conjuntivitis. Gracias. Estamos de vuelta en Vida Mejor, hoy hablando sobre conjuntivitis con la doctora María Belén Silva. Así que ahora en nuestro segundo bloque, como nos caracterizamos a los mitos, no sin antes pasar a una de nuestras llamadas iniciales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? Habla Fabiola de Guayaquil. Excelente, Fabiola, gracias por tu llamada. ¿Cuál es tu pregunta para nuestra especialista el día de hoy? Mire, mi pregunta es la siguiente. Ante todo, soy de la tercera edad y no creo que tengo conjuntivitis, pero tengo un problema relacionado con el ojo izquierdo. Me lagrimea mucho y me pica.
pero no se me pone rojo para nada y mi vista está muy buena. Ya me ha visto varias veces el oftalmólogo, me manda gotas, pomadas, pastillas, pero igual, se me mejora por 15 días. Ahora él me dice que como soy de la tercera edad, puede ser que me bajan las defensas. Y esto es crónico. ¿Pero qué más puedo hacer? Ya no sé qué hacer. A veces sí tengo un defecto que me toco los ojos. Y quizá por eso se me infecta. No debería de tocarme los ojos, me dice. Así que yo quisiera que la doctora me dé pues una luz, un consejo, a ver qué más puedo hacer. Ya me lo dio mi oftalmólogo, un buen oftalmólogo que me vio, pero quisiera otra opinión. Yo le agradezco muchísimo. Muy feliz día. Dios los bendiga. Gracias por tu llamada. Muy gentil, desde Guayaquil. Bueno, tenemos hoy un cuadro que ha sido tratado. ¿Qué nos recomendarías para Fabiola? Bueno, primeramente, o sea, ya me imagino que el médico que la vio le tiene que haber dejado lágrimas artificiales. Habría que revisarla verdaderamente, utilizar una tinción especial para ver si simplemente es una conjuntivitis, determinar el tipo de agente causal de la conjuntivitis, si no es viral, si no es bacteriana. Lo más probable es que sea algo de tipo alérgico, ¿sí? Entonces, eso, como te dije anteriormente, las alergias oculares son un proceso. Ya, no es que las gotitas me las pongo y desaparecí, que es lo más común que nos suele ocurrir a nosotros. Correcto. Ya, porque yo ya me sentí mejor y ya no voy al control. Y ya, no. La parte alérgica tiene una parte inflamatoria y tiene la alergia propiamente dicha. Entonces yo cuando veo alergias oculares siempre le explico a mi paciente esto. Voy a tratar primero la parte inflamatoria y posteriormente trato la parte alérgica. ¿Sí? Nos segmentamos. Yo mínimo les hago un tratamiento de unos 3 meses de seguimiento. Excelente. El primer control lo hago a los 15 días, el segundo se lo voy a hacer al mes y el tercero a los 3 meses. ¿Eso aplicaría para el caso de Fabiola que nos está llamando? Habría que revisarla y yo me orientaría. Puede ser lo más probable. No te puedo decir sí, porque no estoy viendo lamentablemente al paciente. Creo que uno de los indicadores en el caso de esta llamada es el hecho de que ella menciona y acepta de andarse tocando los ojos. Claro, también puede ser que ella se está reinfectando continuamente. O sea, el oftalmólogo le manda la medicación, la cura, ¿sí? Pero si ella puede ser que tenga la toallita, como hablábamos antes, entonces, y se toca con la misma toallita, entonces se reinfecta. O con el simple hecho de que se esté tocando los ojos, que sí, no corresponde. O con algo sucio, porque no sabe si tocó algo que no debió tocar. O ella, depende, uno cree a veces que las cosas están limpias, pero no las vemos. Así porque es. Son gérmenes y bacterias, que eso nosotros no vemos. Sobre todo al menos, el celular, que es el que más. Exactamente, al menos que nosotros tengamos un microscopio ahí al lado nuestro, y eso no lo tenemos. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces tendría que ella acudir a un especialista y ahí tiene algo de luces. Así que, Fabiola, esperamos que tú solo tengas ahora un poco más de ideas con la respuesta que te daba. Hasta mientras, solo lágrimas artificiales y compresitas de agua fría para aliviar un poco las molestias, ¿no? Por lo pronto, hasta porque no podemos mandar ningún tipo de medicación hasta si es que no la vemos exactamente. Correcto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a uno de nuestros mitos. Por favor, lo vamos a ver en pantalla para poder ir aclarando algunos asuntos nuestros de este tema. Con lavarme bien las manos, evito seguro contagiarme de conjuntivitis. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad, María Elena? Esto es una realidad. El lavarse bien las manos, mantener una higiene adecuada, evitamos el contagiarnos de las conjuntivitis o contagiar a otras personas de conjuntivitis. Perfecto. Ahora, hay algo que quiero puntualizar aquí en este tema, ya que es una realidad. ¿Cómo es el proceso de lavarse bien las manos? Porque parece lógico, parece absurdo, pero muchas personas no saben lavarse bien las manos. ¿Cómo es el proceso correcto? A ver, abres la llave, metes las manos en el agua, la sacas, coges un poco de jabón. Primero la parte, la palma de la mano, enfocando. La palma, posteriormente el torso y de ahí dedo por dedo, ¿no? Con la una y dedo por dedo con la otra y luego enjuagamos, ¿sí? Perfecto. Que ahí ya nos evitamos bastante de esta molestia. Y al final secarnos las manos. Y así es, secarse las manos con una toalla de papel.
Exacto. Por eso justamente mencionaba esto, parece ilógico, pero muchas personas en el proceso de lavarse las manos se echan agüita, tal vez un poco de jabón, así rápido, ya, al apuro, o medio se secan, con las manos húmedas salen. Ese proceso que tú acabas de mencionar, quiero que nuestros estudiantes lo tengan muy claro, parece absurdo, fácil, sencillo, pero es necesario. Lavarse bien las manos, la parte de adelante, la parte de atrás, para dejarlo un poco más claro, y dedo por dedo, por dedo, por dedo, de ambas manos, y luego secarse. Ese es el proceso correcto, porque mucha gente, cuando se anda en los ojos, se mete el dedito en las manos, y si no se lavan bien, obviamente quedan la parte para la infección. El segundo mito, vamos a verlo, María Belén, por favor, vamos a pasarlo en pantalla. Nos indica lo siguiente: todas las conjuntivitis han de tratarse con colirios, o sea, las gotas antibióticas. No. Hablamos tras cámaras. ¿Mito o realidad? Ese es un mito. Por eso te digo, en la temporada pasada, el año pasado que tuvimos esta crisis, claro, y que se acabó todas las gotas en todas las farmacias, que querían gotas por donde sea, es justamente esto. Primero, no hay que automedicarse. Segundo, primero hay que identificar el agente causal de la conjuntivitis para poderlo tratar de la manera más adecuada. ¿A mí de qué me sirve mandarte un antibiótico si tú tienes una infección viral? Claro. Te va a servir, como decía nuestro querido profesor, bueno, el doctor Tetamanti, te va a servir, y amigo, muy querido, ¿ya? Te va a servir para tres cosas, hija: nada, nada y nada. Palabras, doctor, no vale, por supuesto. Exacto. Entonces, siempre tenemos que acudir al especialista para poder identificar el agente causal y dar el tratamiento indicado y acorde al caso de cada persona. Claro, y con eso justamente hay algo importante que tú has mencionado y siempre lo decimos acá, que es el no automedicarse. Y lo otro es efectivamente también cuidar el bolsillo, porque estos colirios no son de un dólar, entonces, sin tener el diagnóstico de que si es, por decirle un ejemplo, como tú has dicho, si es viral, bacteriana, hemorrágica, no comprar algo que de pronto no les sirva para nada, nada y nada. Exacto. Vamos al siguiente mito, por favor. Vale. Adelante en pantalla. Nos indica lo siguiente: las secreciones lagañosas han de lavarse con agua de manzanilla. ¿Mito o realidad? Bueno, el agua de manzanilla, acuérdate que la manzanilla es un antiinflamatorio natural, ¿no? Pero al hacerlo, igual te puedes contagiar y puedes causar cierta también reacción inflamatoria dentro del ojito, porque te puede entrar y penetrar dentro del ojo, ¿no? Ya, yo mejor recomendaría con un algodoncito o una gasita, ¿sí? Con agua tibia o solución salina, isotónica, un fisiol, ¿sí? Lo mojamos y suavemente, en forma circular, nos vamos desprendiendo toda la secreción que tenemos o las costritas que nos pueden aparecer todas las mañanas pegado a los ojos, con, ¿no? Eso listo. Y con eso suficiente. Perfecto. Ahora vamos con otro mito que es bastante común justamente en nuestra sociedad. Indica lo siguiente: se puede guardar para otra ocasión lo que sobre del bote de colirio o pomada. Y sobre todo si tienen más de un hijo, o dicen para el próximo año, que seguramente repunta esto, y como no caduca tan rápido, lo guardamos. ¿Mito o realidad? A ver, eso es una excelente pregunta. Ya, ¿por qué? Porque te voy a explicar algo. La gotita te podrá decir en el frasco que no caduca. Exacto. Pero una vez que abrimos nosotros el colirio tiene una vida útil de 30 días, no más. ¿Por qué? Porque ya está expuesto al ambiente y se contamina. Entonces, apenas uno termina de utilizarlo, hay que descartarlo. ¿Y la pomada? Lo mismo. Copy paste, lo mismo. Lo mismo. Entonces, tienen clarísimo ahora este tema. Si es que llega a sucederles que el doctor, no el de la botica, el doctor, el especialista, les prescribe un colirio, una pomada, es de uso para ese momento, terminado el tratamiento, y luego se descarta por completo. No pueden guardarlo, por más que quieran, de recuerdo para otro hijo. Así es. Y es de uso personal. Personal. Exacto. Es decir, si tenemos, hay papitos y mamitas que tienen 2, 3 hijos, cada hijo tendría que tener su colirio y su pomada. Exactamente. ¿Correcto?
Eso, también creo que es muy importante. Y dentro de este mito, el uso de los colirios muchas veces la gente lo pega al ojo, ¿no? No, el colirio tiene que tomarlos así y lo aplastas y que te caiga al ojo. Para los bebés, que en los bebés, los bebitos nos cierran los ojitos, viran el ojito, se coloca la gota en este extremo. Como el bebé nos va a cerrar el ojo, se le hace el párpado inferior para abajo y cuando el bebé te gira la cabecita, entró la gota. Perfecto. Y no tienes por qué torturar ni maltratar al bebé, ni tú ponerte histérica, ni de mil colores por tratarle de poner la gotita. Para los niños pequeños. Así es. Excelente, para que no sea tan traumático. Pasemos al siguiente mito, por favor, a continuación en pantalla. Tenemos, todo ojo rojo es conjuntivitis. Me encanta esa parte del diagnóstico en la calle. Bueno. ¿Tienes conjuntivitis? A ver, tú acabas de tocar... Este mito, perdón María Belén, vamos a dejarlo en stand-by al regreso de la pausa comercial, así que ya saben, al volver vamos a seguir quitando algunos mitos que nos quedan y recuerden sus preguntas al 042-22-1618. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor. De vuelta en Viva Mejor, hoy día hablando sobre conjuntivitis, ya estamos a mitad del programa. Así que les recuerdo a nuestros televidentes que para seguir haciendo sus consultas lo pueden hacer al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera del Guayas. Al igual que por Instagram a @VivaMejorTV donde ya pueden ver nuestro post y algunos de los datos también de la doctora para que se vayan adelantando a conocer un poco más de su perfil. Teníamos, María Belén, previamente este mito sobre todos rojos conjuntivitis. Bueno, pues acabaste de tocar un tema sumamente controversial, porque no todo ojo quiere decir que tienes una conjuntivitis. Ya primeramente hay que examinar diversos factores. Y si bien es cierto que la conjuntivitis te puede generar un ojo rojo, también es cierto que existen otros tipos de causas de ojo rojo, ¿no? Primeramente habría que ver si es unilateral o bilateral, o sea, un ojito, o son los dos ojitos, ¿ya? Segundo, si hay dolor, un dolor muy fuerte, muy agudo, ¿ya? Si tenemos un ojo rojo, doloroso, como que me están clavando un puñal, tengo que acudir inmediatamente al oftalmólogo para que me descarte la posible elevación de la presión intraocular y descartar también la presencia de un posible glaucoma. Perfecto, sí, ya con eso tenemos clarísimo que es un mito entonces. Sí, es un mito. Perfecto. También descartar uveítis, úlceras corneales, cuerpo extraño. Son múltiples causas, exactamente. Perfecto. Tenemos una llamada, por favor, vamos a pasar. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, ¿de dónde nos llama? Estoy hablando de Ambato, un permanente seguidor del programa. Doctor, una inquietud. Doctora, específicamente. Una de las causas para la picazón, molestia de la visión, puede darse tal vez por la falta de hidratación de la persona. O por tal vez puede ser también por las consecuencias de que tiene realizada intervención quirúrgica de lentes intraoculares en los ojos. Y puede ser una de las causas permanentes para tener este problema de la resequedad de la
mácula del ojo o a su vez requiere, de, con, además de hidratarse normalmente, utilizarle gotas de lágrimas artificiales. Muy amable, gracias, esa es mi inquietud. Por su consulta desde la Sierra de Ecuador. Muchísimas gracias. Belén. Bueno, aquí nuestro amigo nos ha tratado varias cosas, así ¿no es verdad? Algunos factores ahí. Y hay diversos factores. Ya, principalmente, a ver, la resequedad ocular está dado por muchas causas. Ya puede ser un factor muy determinante es la edad también. Depende el sexo, ¿sí? Depende también la región en la que uno vive. Generalmente en la sierra se sufre un poco más de resequedad. Sí, qué interesante, buen dato. Exactamente. Entonces, habría que revisarlo, como vuelvo a indicarte, utilizar un tipo de tinción especial con él, ¿sí? Para examinar cuál es el problema y cuál es la causa de la resequedad de él, para poderle recetar la lágrima artificial que mejor le vaya a él, porque existen diversas lágrimas artificiales claro. en el mercado. Y aquí la gente para le llama lágrima artificial a todo. Para el diversa resequedad ocular. Entonces es un tema muy complejo. Los lentes intraoculares no tienen que ver con esto, ¿ya? Generalmente las personas que tienden ya a tener un lente intraocular son las que han sido ya operadas de catarata. Y generalmente estas son más personas mayores. ¿No, verdad? Hay que ver también el estado del paciente, el estado inmunológico del paciente. Hay muchos factores que habría que revisar y revisar la historia clínica y el cuadro clínico de él. Perfecto, entonces hay que revisarlo muy bien. Exactamente. Vamos a pasar ahora sí a alguna de las preguntas que tenemos específicamente. Esto de la conjuntivitis lo vimos en el bloque 1, pero en pocas palabras, ya hicimos un avance por redes sociales, ¿cómo se definiría la conjuntivitis como tal, María Belén? ¿La conjuntivitis como tal? La conjuntivitis como tal, ¿cómo se define? Sí. Es la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, como bien hemos tratado en este tema, ¿sí? La cual es una fina membrana que protege y cuida, ¿sí? al ojito. Ya, principalmente va a recubrir a toda la parte blanca del ojo y a la cara interna de los párpados. Esta puede ser causada por diversos agentes, ¿sí? Principalmente agentes bacterianos, agentes virales en los que son, ¿ya? También puede ser producida por alergenos, ¿ya? Agentes alérgicos, ¿ya? Y también puede ser por agentes irritantes. Perfecto, ahí tenemos clarísimo nuevamente lo que es conjuntivitis. Ahora viene la segunda parte. ¿En qué consisten los tratamientos? Porque al tener este diverso tipo de conjuntivitis, tú mencionaste en un momento los días que puede durar cada cuadro. Pero estos tratamientos, usualmente, ¿cómo suelen ser? La mayoría de personas tienen la idea de que solamente unas gotitas y listo. Bueno, principalmente el tratamiento es determinando el agente causal para individualizar cada caso. No lo que me va a hacer bien a mí, te va a hacer bien a ti. Correcto. Ya, eso lo tenemos completamente de acuerdo. También es cierto que las conjuntivitis son un proceso, muchas de ellas son autocurables. Por eso a mi consulta no me llega toda paciente que medio le pica el ojo, ya la voy a ver, no. Claro. Siempre van primero al boticario, al señor de la farmacia, y ya si no le funcionó la gotita que les vendió, ahí acuden conmigo porque ya no saben qué hacer. Entonces siempre primero es un control adecuado, primero no la automedicación, en todo caso medidas de higiene, como lavado bien de manos, utilizar toallas desechables para limpiarse las secreciones, utilizar lágrimas artificiales y compresas de agua fría para calmar un poco las molestias y seguido acudir a nosotros los especialistas para determinar el agente e individualizar el tratamiento. Tú mencionaste una palabra que me dejó con intriga desde la primera ocasión para nuestros televidentes, esto de autocurable. ¿Qué quiere decir con autocurable los cuadros de conjuntivitis? Autocurable, que la conjuntivitis son procesos que te duran de unos 3 a 5 días normalmente y suelen ser procesos, depende, que a lo solito el cuerpo comienza a curar, o sea, por eso te digo, a veces a nosotros nos pica el ojito, tú te la rascaste,
pero ya como te dejó de picar en la tarde, ya te olvidaste y te olvidaste. Y pasó. Y pasó. Curé. Y te curaste y tú no sabes. Tú nunca supiste si tuviste una conjuntivitis. Ok. Sí. Pero, o sea, siempre es bueno acudir con nosotros los especialistas antes que acudir a otros, a otras personas. Si ya con las medidas de higiene que te acabo de nombrar no sientes ningún tipo de mejoría y alivio, por favor acude primero a nosotros. Eso nos lleva justamente a las medidas para evitar su contagio. Una de ellas que dejamos sumamente clara y la explicamos, incluso tú tuviste la gentileza de mostrarlo con tus manos, es la higiene de las manos. Así es. ¿Qué otras medidas podríamos tomar para evitar ser contagiados o contagiar a las personas? A ver, el lavado de las manos, el evitar, si nosotros sabemos que tenemos conjuntivitis y sabemos que es sumamente contagiosa, evitar el saludo directo hacia la persona, ¿ya? Evitar darle la mano hacia otra persona, evitar darle un beso a otra persona, sino que aprendamos a saludar como los japoneses, con una venia. Sí, eso es. Con una venia, y es la forma más tranquila y menos problemática para poder salir de estos cuadros, ¿no? Entonces, una recomendación sería, entonces, aparte de la higiene de las manos, es el hecho de que cuando estemos con esta situación, evitemos saludar con la mano o con beso, con cualquier cosa que tenga contacto directo con el otro. Exactamente. Con el otro. Exactamente. Perfecto. Aquí tiene algo que ver el estornudo, el toser. Claro, porque por las gotitas de saliva también puedes contagiarte. Por eso te digo. Exacto. Y ahí creo que una de las cosas que tenemos que recordarle a nuestros clientes es el hecho de que cuando se estornuda no se pone la mano, sino el codo. Exactamente. Ya, la parte interna del codo, creo que esto siempre lo vamos a decir y no me cansaré de hacerlo. Cuando se estornuda, cuando se tose, la parte interna del codo tiene que quedar frente a su boca y su nariz. Si ponen la mano, con eso se pasan por la ropa y contagian al resto de personas. Exactamente. Y bueno, lo ideal sería que tengan un tisú descartable para ponerlo. Y evitar también prestarse los maquillajes, los lentes, las gafas, todo ese tipo de... Maquillaje, chicas, lentes y gafas. Muy interesante. Y eso se viene para la playa, justamente. Exactamente. ¿No? Perfecto. Vamos a pasar con una llamada. Buenos días. Buenos días. Por favor, bájale un poquito el volumen a su televisión. Buen día, ¿me escucha? Gracias. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, buen día. Les llamo de Puerto Viejo y tengo una pregunta referente a la conjuntivitis. ¿Qué pasa si nos da conjuntivitis y no la tratamos? ¿Qué llegaría a pasar a futuro? Y de pronto vuelve a repetir la conjuntivitis y no le volvemos a tratar. Perfecto, muchísimas gracias. Llamada desde Puerto Viejo. Saludos. Es una excelente pregunta. Sí. ¿Qué pasa si no se trata correctamente? Bueno, como todo, si es que uno lo tratas adecuadamente, vuelve a haber una recurrencia, ¿no verdad? Y puede haber complicaciones más severas, principalmente si hablamos de conjuntivitis bacterianas, que pueden conllevar a una queratitis o hasta una úlcera corneal, si es que no se las trata adecuadamente, las ¿no? Las complicaciones se pueden generar si es que no son tratadas exactamente por ese lado, en las bacterianas. Sobre todo en las conjuntivitis bacterianas. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por ese llamado de Puerto Viejo. Tenemos la respuesta. Ahora tenemos otras de las preguntas que justamente tú habías hecho referencia. Al despertar con conjuntivitis, esto puede aplicar para los niños o los adultos, los párpados se suelen encontrar pegados. ¿Qué se recomienda para despegarlos sin hacerse más daño? Tú hiciste una mención a las gasas, al suero fisiológico. ¿Sería eso o hay algo adicional que tenemos que tener en consideración al despertarnos? O sea, yo siempre les mando a mis pacientes la turunda de algodón, que lo humedezcan con agüita tibia y suavecito lo saquen. Posteriormente, lo primero que hagan sea lavarse la carita y los ojos con una gotita de champú de bebé. Sí, que la mayoría lo ha de tener, principalmente los que tienen hijos chiquitos, ¿no? Una gota de shampoo de bebé en ambos pulpejos, cierran bien los ojitos y hacemos esto, como que se lava el cabello, debes del cabello, párpados y pestañas, suavemente. Se enjuaga con abundante agua y listo. Y eso sería Esa es la forma más sencilla y no menos... Me parece excelente ese dato. Ahora pasemos a una de las finales. Una alergia podría afectar también los ojos. Sí. ¿Y qué síntomas suele presentarse en estos casos? A ver, las alergias son más comunes de los que nosotros pensamos. Correcto. Sí, generalmente los procesos alérgicos suelen causar inflamación de los tejidos perioculares por continuidad de los tejidos.
Y acuérdate que todo igual es un solo sistema que se conecta. Entonces, sí nos puede afectar. Entonces, por eso es ahí la importancia de no restregarse los ojos, ¿sí? Y acudir al especialista para poder tratar este proceso. Es decir, una persona que de pronto tenga una alergia al polvo o esté con una crisis, va a tener con estornudos puede afectarse también la conjuntiva. Exactamente. Va a verse afectada, ¿sí? Y tiene que acudir con nosotros justamente porque ahí es un tratamiento en conjunto, tanto por el otorrino o el alergólogo que trate la alergia, como por parte de nosotros para la parte ocular. Perfecto. Antes de cerrar este bloque, teníamos un mito que había quedado pendiente, que tú nos tuviste la medida de compartir tras cámaras, que es el del limón y la zanahoria. Explícanos cómo funciona ese mito del limón y la zanahoria en la consulta oftalmológica que has tenido. A ver, yo he tenido algunos pacientitos verdaderamente en que me llegan y me dicen, doctor, es que mi vecino, mi tía, mi tío, me dicen que me pongo una gotita de limón o una gotita de jugo de zanahoria para que me cure. Eso no es así, ¿ya? Porque recordemos, bien sabemos que el limón es ácido, ¿verdad? Correcto. Entonces, si me echo una gota de limón, ¿qué crees que me va a pasar? Me voy a quemar el ojo primeramente, ¿no? Y me puedo causar hasta un tipo de úlcera, ¿ya? Con el jugo de la zanahoria, en cambio, me estoy trayendo un agente infeccioso vegetal a mi ojo que me puede causar graves consecuencias. ¿Cómo, por ejemplo? Una úlcera por tipo de hongo, alguna cosa, ¿sí? Entonces, siempre esos dos, por favor, no. Jamás. Jamás, ni las gotitas. Estériles, pues, obviamente. Exacto, ni las gotitas que le vende el señor, no sería el naturista, porque no sería ni siquiera el médico homeópata, sino el naturista. Así es, correcto. ¿Ya? Porque no son soluciones estériles. Exacto, exactamente, porque pueden contaminar mayormente y causar mayor defectos de los que representa y nos complica la vida tanto al paciente como a nosotros. Perfecto que hayas dicho ese mito porque usualmente son cosas muy características nuestras. Vamos a pasar a un corte y volvemos con más de este tema de conjuntivitis enseguida. Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema de hoy, conjuntivitis, nuestro último bloque del programa y como nos caracteriza, pues ahora lo que vamos a hacer es proporcionar las recomendaciones y las conclusiones de nuestro programa. Vamos a pasar a una llamada telefónica antes de iniciar esta parte. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Felicitaciones por programa y una pregunta para la doctora. Hola. Hola. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Adelante, lo escuchamos. Verá, doctora, yo hago natación y quisiera saber por qué se hacen, cuando no voy con gafas de natación, se hacen los ojos rojos y qué debo ponerme para que me pase. Perfecto, muchísimas gracias por su consulta. Justamente iba ligado a lo que habíamos hablado en el primer bloque. ¿Cuál es la respuesta para él en este caso, María Valeria? Bueno, para el señor, muy fácil. Acuérdate que cuando vamos a la piscina, todas las piscinas son cloradas. Entonces, depende de la cantidad de cloro que tengan o hayan puesto a la piscina, va a ser la reacción inflamatoria que se nos presenta en los ojitos. Esta viene a ser una conjuntivitis de tipo irritante, ¿ya? ¿Qué es lo que debe de siempre tener usted a la mano? Aparte de llevar sus gafas para poder nadar y evitar este tipo de situación, es tener un colirio con un vaso constrictor, pero esto tampoco puede usarlo eternamente, sino solo en ese momento y no, si es todos los días, entonces solo una lágrima artificial
más densa o que de una mayor duración, ya como un hialuronato, para proteger de una mejor manera. Perfecto, se den las recomendaciones. Muy bien, creo que con eso definitivamente él va a tener claro de que con esas observaciones puede estar mucho mejor en la piscina. Así es. Y eso nos lleva ahora a nuestras recomendaciones. María Belén, como ha transcurrido el programa, hemos tenido llamadas de diferentes partes del Ecuador, tanto la sierra como la costa. Ahora justamente esta llamada valida el hecho de las piscinas. ¿Qué recomendaciones tú nos darías como especialista de pronto para esta época? Para los niños, para los adolescentes, los adultos y adultos mayores con respecto a la prevención en conjuntivitis. Primeramente la higiene, que es la clave, la higiene, ¿no verdad? Claro. Para todos, o sea, tanto niños, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, la clave. La higiene, un buen lavado de manos, sí, evitar tanto los saludos tanto directo, si es que no conocemos a la persona o aún así conociéndola, saludemos como los japoneses, vuelvo a repetir, con una venia, ¿sí? Ya, evitar prestarse los maquillajes, evitar prestarse lentes, gafas, llevar a los niños principalmente las gafas de piscina para los niños ahora que van a los vacacionales, ¿sí? Tenerlo siempre en la maleta. Perfecto. Y el uso siempre de una lágrima artificial que puede mitigar un poco la molestia. Perfecto, ahí hacemos una pausa y seguimos luego. Vamos a pasar una llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, quería preguntarle a la doctora respecto a algo parecido a lo que llamó una persona anterior, respecto a la inflamación que se puede sufrir en una piscina, pero en mi caso es en el agua del mar. Fue algo que se presentó o se empezó a presentar sin ninguna causa. Yo antes podía sumergirme, pero de un momento a otro ya no se pudo y ya no se puede y creo que ya no se podrá. Entonces quisiera saber que, porque a la playa es mucho más difícil llevar gafas de estas que se usan en la piscina, entonces quisiera saber si hay alguna otra forma. Ya indicó, escuché a la doctora algo al respecto en las piscinas, pero quisiera saber en agua de mar y si este caso es de revisarlo o sea, sería una alergia específica. ¿Qué orientaciones me puede dar? Muchas gracias. Gracias por su llamada y por su pregunta. Ahora cambiamos el tipo de agua, por supuesto. Claro, a ver, acuérdate que el agua de mar es agua salinizada, depende de la cantidad de sal y eso cuantificarla es muy difícil, ¿no verdad? También depende de la sensibilidad de cada persona y de cada organismo. Lo que principalmente aconsejaría para ver si no tenemos algún tipo de conjuntivitis alérgica es acudir con un médico especialista, un oftalmólogo en el caso, ¿sí? Para que la revise y ver si no hay algún poco de alergia o algún tipo de inflamación que esté causando mayor inflamación cada vez que ella se sumerge en el mar, ¿sí? ¿Y en este caso las gafas? ¿Las gafas servirían para el agua salada también? Claro que sí, porque las gafas te cubren y te protegen, entonces evitan la entrada del agua. Esa es su función. Sí, pueden ayudar incluso en el agua. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a llevar las gafas de piscina al mar. Exacto. Entonces no nos vemos con eso, pero lo lógico sería llevarlas. Claro, pero en la piscina, en teoría, es el agua clara y pueden ver debajo del agua, claro, y toda la protección, pero en el mar casi nadie va a hacer eso. Exacto. Entonces sí sería recomendable que ella las use. Claro, igual. Porque no sabes ahorita con la contaminación completa que tenemos, no sabes ni qué se te va a aparecer de repente abriendo los ojos debajo del agua. Y eso es una, creo que, de las recomendaciones que podríamos ahorita retomar, justamente el hecho de que muchos niños, incluso adultos, les gusta probar abrir los ojos debajo del agua. Exacto. No es lo mismo debajo de la piscina que debajo del mar, la playa. Y hay que tener en cuenta la contaminación actual de nuestro medio, ¿no? Que eso no lo tenemos. Hace unos años atrás. Claro, pues no va a ser lo mismo cuando tú y yo éramos niños a la época actual. Claro, y que somos muy jóvenes todavía. Ya, y que la época que nuestros padres eran niños, sí, a la época de nosotros, a la época de nuestros hijos actualmente. O sea, las precauciones son superiores. Exactamente. ¿Alguna otra recomendación final que nos puedas hacer, María Belén, con respecto al tema de conjuntivitis? Mantener siempre una buena higiene, llevar unos tisús a la mano en nuestro bolsillo, evitar el saludo el directo, como ya les indiqué, y siempre acudir al especialista, no automedicarse, porque de nada me sirve comprar o comprar yo como paciente una gotita, si es que un antibiótico en este caso, si es que tengo un proceso viral. Perfecto, entonces, no se queda clarísimo. Exactamente.
Y bueno, como conclusión, creo que, María Belén, hemos tenido un sinnúmero de aristas dentro de este tema bastante particular, inclusive aterrizándolo mucho a la parte cultural nuestra como ecuatorianos. Y dentro de estas conclusiones estaría evidentemente primero la prevención, que hacemos énfasis a nuestros televidentes, que tiene que ver mucho con la higiene. Y la higiene viene desde el hogar, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los vacacionales, teniendo las precauciones, como tú bien has mencionado, de implementos que son obviamente descartables, como los tisús. En las mujeres, yo creo que la conclusión es, chicas, mucho cuidado con el maquillaje, en los camerinos, en la calle, en las fiestas. Y evidentemente la parte de la automedicación completamente restringida, cuiden también su bolsillo, al igual que cuidan su salud con nosotros, aquí en Viva Mejor, al no comprar medicamentos que no han sido prescritos y que no corresponden, y sobre todo caducos ya para la efectividad. Así que, María Belén, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, recuérdanos tus datos de contacto para que nuestros televidentes te puedan llamar. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos, gracias por sus llamadas y por esta apertura. Y nosotros estamos disponibles en la Clínica San Francisco, en la Torre 2, segundo piso, oficina 203. El teléfono de las citas es el 60-18-690. Perfecto, muchísimas gracias. Y a nuestros televidentes el día de hoy por todas sus llamadas en las diferentes regiones del Ecuador. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, nos vemos hoy a las 19 horas por Reprise y en una siguiente ocasión. Que tengan un excelente día.